Sam. Thank you. Hola mundo, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Tuve que poner este filtrito porque amanecí un poco hinchada. No sé por qué, no dormí muy bien. He estado malita de la garganta. En México hay como infección en todas partes. Hola Titi, Titi Missy, ningún viaje es igual sin ti, pinche Titi. Oigan mundo, yo me estoy aquí sentando a comer. Muy contenta, muy emocionada de poder estar aquí en Miami, especialmente hoy. ¡Ay, qué emoción! Ronald, sí, sí eres tú. Hola, Ronald. Querido mío, te extraño, qué ganas de verte. Han pasado tantos años, tantas cosas. Querida Lourdes, Rox, querida Nazmi, ay, cuánta gente bonita está conectada. Carmen, feliz cumpleaños, Carmen. Todo el mes. Lili, ay, bienvenidos todos. Eli, ay, qué belleza. Es buen horario, yo creo que para conectarse y poder hablar con los que están en América y los que están en Europa. Joshua, sí, así es, como les decía, estoy muy contenta de estar aquí, especialmente hoy porque se va a estrenar El Dragón, porque mi amorcito está muy emocionado, muy nervioso. Fueron muchos meses de trabajo, pero también muchos meses de espera, y ya llegó el gran día en el que Estados Unidos va a poder disfrutarlo, y este viernes en Netflix. Me conecté, sobre todo porque vi que hay mucha gente que tiene como dudas y pues yo tengo que promocionar a mi novio, evidentemente. ¡Hola, Cris! Se estrena hoy por Univision, es decir, que todo Estados Unidos lo va a ver. Y este viernes 4 de octubre se estrena por Netflix. Latinoamérica, mundial, o sea, como que han dicho las dos cosas. Ahora sí que chequen su menú de Netflix y ojalá cuenten con la presencia del dragón ya en su pantalla. Y si no, pues sean pacientes, como nosotros hemos tenido que hacerlo y tendrán que hacerlo un poco más. Qué chingón, la neta, que van a estrenar ya. Y qué padre se siente que un proyecto entre a Netflix en esa plataforma en la que podemos complacer al público y que nos vean a la hora que ellos quieran. Creo que eso es tendencia hoy en día y pues nada, hay que adaptarnos. Y qué bendición que El Dragón es pionero como proyecto hecho por Televisa para Netflix. Bueno, para todos los que quieran, pero en especial también para Netflix. Ok, estas flores ya me tienen un poco hasta la madre. Pero bueno, ni modo, me hacen un paro. Me tendrán que ver así, muy gotita, muy gotita. ¿Cómo estoy? Pregunta Familia Goyer. Muy bien, Cariño Goyer dice que sí, estoy contenta. Estoy muy contenta, muy emocionada, como les decía, de poder estar cerca de Sebastián y abrazarlo cuando veamos el primer capítulo, porque lo voy a acompañar y le vamos a hacer banda, no nada más voy yo. Va a ir la prima Nati, la prima de Sebas, que vive aquí en Miami. Entonces vamos a poder estar haciéndole montón y deseándole lo mejor. Y además, ya le dije a Sebas que haga más en vivos, que se conecte. Y me contó el chisme de que va a haber más personas del elenco al ratito. Que van a reunirse varios a ver el primer capítulo. Yo no nada más vine a Miami por eso. Que sin duda hubiera viajado hasta Australia si era necesario para acompañar a mi amorcito. Pero vengo a trabajar. Vamos a presentar mañana ante muchísimos clientes de todas partes del mundo los próximos proyectos que hay en Televisa, y pues aunque no tengo nada en el repertorio mío, voy a presumirles mucho y platicarles mucho de La Fábrica de Sueños, que ya me enteré también de todas las historias que se piensan hacer, y ¡ah, caray! Hay unas que yo no vi, no había nacido, no había llegado a México, pero me encantaría conocer más esas historias y pues ojalá y me toque alguna. Miren, ya que me toque trabajar, porque ya me desesperé, ¿verdad? Sí. La verdad es que estas vacaciones no he sabido cómo aprovecharlas al máximo. Es una especie de upfront, Chris, efectivamente. Sé que voy a estar con Michelle Renaud para que le pasen la voz a todos sus fans. Ay, ya de chismosa.
Y también sé que va a estar Altair Jarabo. Hasta ahorita son las compañeras que sé que van a estar conmigo. No sé si ella más, y si sí, pues ya haré un en vivo para contarles y presumirles a mis queridos compañeros, que espero vengan muchos a presentar su proyecto. Mavi, ya vi que te conectaste, Mavi, qué bueno. Hola, Mavi. Oye, qué chingón les quedó el videíto para Sebas. Lamento de verdad mucho no haber estado allí haciéndoles segunda a todos los que mandaron ese video. Les quedó hermoso, casi lloro yo. Casi lloro yo, qué maravilla. Excuse me, can I have wasabi? En todas partes tengo que pedir algo de picante. Llámese Estados Unidos, Japón, lo que sea. Yo necesito un poco de wasabi, un poco de picante. Cuando lo pido y ven la manera en que me como el wasabi, me dicen que soy de México, y sí, orgullosamente. ¡Ay, Brunita! ¡Hola, Bruna! Ya quiero verte en la tele. Yo también, pero tú me puedes ver en Abismo de Pasión. Ahora en Brasil están repitiendo Abismo de Pasión. ¡Qué bella novela! ¡Qué bella historia! ¿Cómo me gustó participar en esa historia? Estoy leyendo sus mensajes. ¿Sí les gustaría que estuviera en la Fábrica de Sueños? La verdad es que yo había pensado que no, porque pues ya he hecho tantos refritos que pues no. Pero no está mal. La verdad es que hay historias que, como les decía, yo no vi y no sé ni de qué se tratan, pero me voy a poner a investigar y ver si alguna me acomoda y les voy a decir que me dejen hacerla. Thank you. Y pues nada, voy a hacer un en vivo. Ok, ojalá y mientras veamos el capítulo pueda hacer uno. La verdad es que va a ser un momento especial para mi amorcito y quiero vivirlo al 100% con él. Pero si hay oportunidad de distraerse tantito y compartirlo con ustedes, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué te has dedicado a hacer tus cosas? Está bien equilibrar tu vida, porque cuando trabajas es tu vida. Pues sí, tienes toda la razón. Uno de repente no sabe atesorar esos momentos de vacaciones. ¡Mariambú! ¡Ay, hola, Amy Soto! ¡Qué padre! Se juntó muchísima gente. Me alegra mucho y hasta pena me da así como cortar la llamada esta, porque ya tengo que comer. Y pues tampoco está cool. O ya o está yo, como digo, Dreyfus, comiendo. Bueno, ni modo, provecho. Pero pregúntenme cosas, miren. Sí. Efectivamente. Sí. Me gusta mucho, mucho, no me da nada de miedo el WhatsApp. A ver, ¿qué dicen acá de Maite? Quiero verte actuar con Ana Brenda y Maite otra vez. Qué chido sería verlas. Híjole, la verdad es que sí. ¿Te imaginas tremendo proyecto que sería juntar a esas dos mujeres junto conmigo? ¡Uy, me encantaría! Las extraño. Las extraño, pero me encanta. Híjole, las veo tan bien. Hemos crecido, nos estamos convirtiendo en mujeres increíbles. Y todo lo que hemos estado logrando, ¿qué tal? Todo lo que ha hecho Ana Brenda es realmente muy admirable. La manera en que ponen alto a México en el mundo, especialmente aquí en Estados Unidos. Me alegra mucho. Yo creo que Maite también se ve mejor que siempre. Me encanta. Ah, con Abismo de Pasión conociste todo Mérida. Efectivamente, el otro día que volví a Mérida me di cuenta de lo mucho que lo extraño. Y no fui a Mérida tal como tal, pero fui, bueno, ahí a Chichén, a Valladolid, y la verdad es que sí extraño siempre esa tierra. Si tienen oportunidad de venir a México, es un lugar a donde tienen que ir, definitivamente. Dice Mariví que haga algo nuevo, que mejor algo nuevo. La Usurpadora, uff, cómo me hubiera gustado hacer La Usurpadora, porque es una novela que amé con locura. Pero amé también la versión que hizo Sandra Echeverría, excelente actriz, excelente mujer, y creo que les quedó muy muy bien. Andrés Palacios también hizo un muy lindo trabajo. Estoy esperando a que la suban en alguna plataforma para poderla ver completa, porque se me complicó ver el estreno y no quise empezar a verla así. Ay, hay unos que dicen que sí, que vaya a la Fábrica de Sueños, otros que no. Brunita, sí, ya quieres ver algo nuevo, Abismo de Pasión. Es cierto que ya fue hace muchísimo tiempo. El retorno de Diana Salazar, órale, Mariamu, tú sí que viste las buenas historias.
Efectivamente, creo que hay historias muy bellas que es importante retomar y sentirnos muy orgullosos de que a través del mundo México se ha dado a conocer con este género único, que son el género novelero, único en México. Es que bueno, cada país, yo creo que así como harían su guacamole, cada país hace su guacamole. Y nosotros pues hacemos un guacamole muy rico, la verdad. ¿Qué tal mi ejemplo? Ok. Mi querida Dani, ¿cómo estás, hermosa? Te extraño y quiero saber cómo estás. Vecina hermosa. Mi querido Arthur, Arthur, cómo te quiero. Ojalá te vea pronto para poderte abrazar mucho, 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 mucho. Oigan, pues la verdad es que no se me da eso de comer y hablar al mismo tiempo. Voy a seguir por ahí conectada, viendo sus mensajes. Dejaré este en vivo para que pasen la voz de que hoy se estrena El Dragón aquí en Estados Unidos y el viernes 4 de octubre se estrena por Netflix. Entre más me ayuden, más les voy a agradecer. Bueno, ya me voy. Les mando muchos besos. Me voy a comer mi sushi con mucho wasabi. Y pues nada, gracias por conectarse, gracias por escucharme, gracias por sus mensajes tan bellos. Una serie con Carol Sevilla, ¡ay, estaría chingón! Me encantaría, quiero conocer a Carol ya. Que vayamos a Perú. Sí, Ruby, imagínate que nos llevemos a la obra de teatro a Perú. Me encantaría. Mi reina Boyer, ¿quieres venir a México? Tienes toda la razón, es el mejor país. Me encanta. Bueno, ya me voy. Les deseo lo mejor, que tengan un gran lunes. Y yo siento que es domingo, pero bueno, les mando muchos besos.